Hace justamente 4 semanas les enseñé un vídeo donde estábamos preparando para criar unas orugas de morfo, esa mariposa azul espectacular, que es la más bonita de todas las que tenemos, y queríamos criar muchas, para lo cual había que fabricar mucha comida. Y entonces la comida son cacahuetes, pero hay que prepararles para que empiecen a echar raíz, y vieron cómo los plantábamos. Han pasado 4 semanas y de aquellos cacahuetes hemos hecho este manglar de cacahuetes. Tenemos todo lleno de cacahuetes. Nos hemos pasado de comida y nos faltan las orugas, pero tengo algunas orugas que ya están bonitas, se las voy a enseñar. Vengan y síganme, que las tengo aquí, al lado de los insectos hoja. Aquí tengo unas cuantas y algunas ya están curiositas. Han mudado otra piel. Esta se la enseñé recién nacida. Recién nacida, que nada, era una minucia. Y ahora ya es una oruga preciosa, con unos colores, con unos pelos, que por cierto, es curioso lo de los pelos. Durante muchos años las crié y no pasaba nada. Pero de repente, poco a poco, me fui haciendo alérgico. Y ahora tengo que tener cuidado porque cuando manejo orugas de morfo, muchas empiezan a picarme las manos. Y me molesta. No pasa nada porque no es una reacción fuerte, pero no quiero que vaya más. Aquí las tengo pequeñitas, aquí las hay muy guapas, comiendo las plantas de cacahuetes que con tanto cariño les preparamos. Y por aquí tengo más, aquí hay bastantes. Bueno, pues dentro de poco harán una crisálida preciosa, verde, y de la cual nace esa mariposa espectacular, que a todo el mundo le llame la atención. Y todos los que en su casa han comprado un cuadro de decoración con mariposas, en un 95% en el centro hay un morfo como esos.